pastillita que empieza a tomársela. Yuvel García, señores y señores, el cacho de manga rápidamente. Buen toro para Yuvel García. Ahí está Yuvel García. Marta, escuta la coleada, Yuvel y el toro. ¡Cañabuez! ¡Vuelta de campana! ¡Vuelta de campana, 20 puntos! Arturito Alfonso, toro que arranca a correr sota la cabalgadura. Arturito que parte el toro a media silla, se apartó, llamó, le tiró. Y el toro, y el toro, vuelta de campana. Se va ubicando Rafael Toro, toro. ¡Puerta, puerta! Ahora que se va para Rafael Vergara, lo deja correr Rafael Vergara, lo va acomodando. Ejecuta la coleada Rafael Vergara, le tiró y el toro se cayó, se cayó, se cayó. 20 puntos. Se prepara Kevin Zambrano y se abrió la puerta al coso. Rápidamente hay acción de la manga. Kevin Zambrano que busca la cola. La encontró, lo trabajó, lo enrolló, se apartó, lo llamó, le tiró y el toro se cayó. Patica para el aire. Ahí está Virgilio. Se abre la puerta al coso para Virgilio Atencio. Atencio Virgilio, buen toro, el mismo que usted señaló antes. Ahí está tu toro Virgilio. Vuelta la muñeca, apretó la bellota. A media silla se apartó Virgilio. Atencio lo jaló. Alimento y tacol. Señoras y señores, se abre la puerta al pozo para el campeón mundial actual en este momento. Tacol Medina que lleva el toro a la distancia. Lo ubica, lo trabaja, se despide, lo jaló, le tiró y lo dejó parado. Ahora que se queda. Ahí está González.
adelante que paseó por la pista, dije yo, el toro rojo, estábamos ya con el Chava Ranch y el de Aire Jiménez, el toro rojo y el toro negro, son los que dan campanita. Y Iglesias salió el número 18, el campeón de la Copa Camila Jiménez. Creo no es para muchos, sino para machos. Gracias caballo, gracias torito y por supuesto a ti, Diosito. 4 y 21. Patrocinando, venga, hermano. Yeah.
lo agarró, lo llevó, lo buscó y la tatay. Botaste los reales. Corta. Señoras y señores, el hombre del Valle de Tonosí, Mael Gutiérrez, al cacho a la manga, azota la cabalgadura, viene la campanilla, señoras y señores, el hombre Ismael Salido se apartó, lo aló, lo llevó. Y ráyalo. Número 34, pide puerta. Atención, Alfonso. El toro se aguanta. El toro que se refresca con una soberana, pero el toro se despide. Arranca el toro a correr para arriba, Alfonso. Ahí está Alfonso que lleva el toro en la distancia. El número 34 de la primera ronda. Llegando al tapón de la manga, le tiró. Lo ganó.
Gracias, Torito, y por supuesto a ti, Diosito. Papá y hijo, en la gran final.
ay, ay, ay. Anilio Gillito Jiménez. Anilio Gillito Jiménez, señoras y señores. Y vamos a llamar al hombre de la leña gruesa del coleo, Altair Jiménez. Finca Toro Bravo. Y le sigue Edison Montenegro. A través de Toro Info, tu señora madre y tu padre y tu hermana allá en Francia están viendo Edison Montenegro. Cuando viene Carlos Solís. Carlos Solís. Y le sigue Edgar Batista, hijo. La dinastía de los Batista. Moisés López, Edgar Batista Padre, José Latino, Orlando Rodríguez, Edwin Batista, Víctor Tachito Hidalgo. Muy buenas tardes, mi querida gente de Panamá, los coleadores de Colombia, Edwin Carvajal, nuestro amigo Víctor Mojica y la señorita Tatiana Carrillo. Muy complacidos de estar aquí en este hermoso país. Ya llevamos varios años de estar compartiendo en varios eventos. Nos sentimos muy complacidos y no nos sentimos en tierra extraña, ya que ustedes siempre nos han acogido con el amor que cuando ustedes van a mi patria también allá se reciben. Muchas gracias a Bellaco Vega, a todo el grupo de trabajo, porque no es fácil organizar un evento de esta magnitud, no es fácil convocar a coleadores de los diferentes países y de aquí de Panamá para que asistan a un evento, pero el esfuerzo y el trabajo de todo el grupo de trabajo aquí se ve reflejado. Mil y mil gracias, Dios los continúe bendiciendo y las puertas de Colombia están abiertas cuando ustedes quieran ir a colear a nuestros eventos. Creo que ya muchos me conocen, tienen mi número telefónico. Las puertas de los eventos en la hermana República de Colombia están abiertas para todos ustedes. Dios los bendiga y me siento muy complacido de estar hoy. Gracias a la organización de este evento por habernos invitado. Y aquí estamos y esperamos seguir viniendo muchos años más para seguir compartiendo con ustedes.
Dios los bendiga y que gane el mejor y que viva el coleo, porque el coleo somos todos. Gracias, don Pancho. Señoras y señores, dígame. Bueno, se me olvidaba. También quiero saludar al DJ del coleo, Sergio Florero. Él hace parte de todo el engramaje que tenemos en Colombia. Me comentó una anécdota que en el aeropuerto ya los tuvieron para devolverse. Y bueno, él dijo, no, es que yo vengo a un evento de coleo. Y le digo, bueno, pero usted qué documento tiene, porque no lo podemos dejar pasar, porque solamente traía como $20. mostró el carnet de la federación y dijeron, no, bien pueda, bienvenido. Si usted viene a demostrar su trabajo y a ser parte de este deporte, bienvenido. Entonces, él también hace parte de la Federación Colombiana de Coleo, como los jueces, como los narradores, como todo el grupo que tenemos allá en Colombia, que cuando quieran que ellos vengan, simplemente me contactan y con mucho gusto aquí estaremos apoyándolos en este o en otros eventos donde ustedes quieran que la Federación Colombiana de Coleo esté presente. Me despido, muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Fuímonos!
José Luis Vergara, tú te quedas los 20.20. Se me ha confeccionado de 1.100 a 1.500 libras. Solo para los mejores, papá. Los mejores. ¡Suelta la campana!
de Guarané, como les repito, campeón del Máster del Coleo, campeón de la Copa de la Hierro de los hermanos González, también se me empezaba a decir. Es hablar de un super goleador, hijo de una super mega gran leyenda, sí, Zapato García. Tiene sus inicios desde el coleo juvenil, viene de ser subcampeón en el 2019, cuando en ese momento Ángel Acevedo, con una campanilla, le quita el campeonato. Llevan dos campanillas en este evento y cuidado con la tercera. Con ustedes se presenta Sergio Salsavilla. ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro para Sergio Salsavilla! ¡Salsavilla, que el toro le va jugando a la pacheca! El toro se va a refrescar con una soberana bien fría. Miguelito Miguel. Y ahí, dime, hay que contar que si no hace campanilla, Dios es el campeón mundial. ¡Señores! ¡Sergio Salsavilla! ¡Atención, Salsavilla, Sergio! ¡El toro le va recortando el camino! ¡Tiene toro! ¡Tiene toro! ¡Tiene toro! ¡Tiene toro! ¡Nos trae! ¡Nos trae! ¡Sergio Salsavilla, Miguelito Mínguez, Eto Marguina! ¡Ahí están los compañeros! ¡Señores, la adrenalina está subiendo al máximo! ¡Tienen que hacer campanilla! ¡Si no, ya tenemos campeón! ¡Señoras y señores! ¡Sergio Salsavilla se apartó! ¡Le tiró! ¡Lo jaló! ¡Qué espera! ¡Y Dios! Es el campeón mundial de la séptima edición del mundial de todos los coleados. ¡Ya! ¡Señores! ¡De la Yeguada Ranch! ¡En este momento! ¡Nuevo campeón del 2023! ¡Mundial de toros coleados! ¡Que nadie llore! ¡Para más! ¡La figura! ¡Y le vamos a regalar un fuerte aplauso al amigo Diógenes! Un evento muy bonito desde el día de ayer, hoy. Vamos a llamar. Venga, Bellaco, por acá. Venga, usted tiene que estar aquí. ¿Y quién? ¿O su hijo? ¿O su hijo? El que va a entregar el premio. Mejor extranjero. Se gana un trofeo. Y 200 balboa.
el representante de la amada República de Colombia, nuestro amigo Mico Carvajal. Venga, ahí está, fuerte el aplauso, Panamá, fuerte el aplauso. Ahí viene el hombre, mejor extranjero. Empezamos a abrirle la puerta al carro brindado del Mundial de Toros Coleados. El hombre de las patronales del karate de las tablas. ¡Firras! ¿Todo bien? ¡Saludos! Ahí está nuestro amigo Carvajal, señor presidente, tome la foto. De Bellaco Vega, Panamá, Mundial de Toros Coleados, que nadie yo. Y a Dios, que con Dios no es todo mi hermano. Muchas gracias. ¿Cómo no? Fuerte el aplauso para nuestro amigo Carvajal de Colombia. Estamos con los premios. Llegó mi amiga, la bailarina. Señores, Adrianis va a sacar el premio del goleador juvenil de este mundial. Adrián, la bailarina, la dueña y señora con su hermanito de la segunda copa AA. Meta uno solo. Uno solo. A la cine, al cine, a la cine. Sí, sóplalo, sóplalo. Bien. Y el ganador juvenil es Luisín González. ¡Venga, Luisín González! ¡Luisín González! ¡Yasmina, tu hijo! ¿Por acá? Luisín, Adrián le va a entregar el trofeo. ¿Oye? Adrián, agarra el trofeo. Ahí está. Y entregue el trofeo a Luisín y que venga las cámaras. Usted no se esperaba, un premio de esta magnitud en un grandioso evento. Le da las gracias a él. Dígame el caballo. Fuerte el aplauso para él. Ahí, señores, ¡Rindas! Vamos jalando, vamos jalando, viejo. Ella acá no tiene la vieja preparada. Oiga, don Nelson Moreno, ¿cuándo volvemos a la pista de casa del ganador? Pronto, pronto, pronto. En Río Piña, en el Toluca de Veragua. Viene el siguiente premio. Suba por ahí la jefa. Suave. Ahí. Vamos a llamar. Esto es bonito cuando uno hace un evento de combate en familia. Nadie llore, Panamá 2023. Mil Balboa se lleva en el bolsillo y un trofeo es para Óyelo Acevedo. Guarda el aplauso. Engáñelo, reciba ya el cheque. Mil Balboa en el bolsillo. En el segundo lugar, entrega el hijo de Bellaco Vega. Señoras y señores, vamos a llamar al retirado, pero apareció, volvió ganado y está cobrando. Mejor conocido como el popular Maquito. Y llamamos a la tarima a recibir 2000 balboas a Sergio.
nadie lo esperaba. Y aquí está cobrando. ¡No es fácil! Sobre todo, muchas gracias a todos los compañeros que me acompañaron hoy. Poco asisto a los eventos, pero bueno, no es porque no nos gusta, simplemente tenemos las oportunidades primero que todo. Y bueno, aquí estamos y gracias a todos por estar aquí presentes. ¡Fuerte el aplauso, Sergio Cesarilla! ¡Dios lo bendiga! ¡Ay, ay! ¡Llegó la jefa! ¿Usted no cabe con tanta plata en la mano? De cheque, sobre. Mírame cómo tiembla.
¡Gracias!